Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy. Y hoy les traigo Farming Simulator 19. Antes de continuar, ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like. Además, ya saben que hacemos directos en Twitch, The Life y Trovo a diario. Y dicho esto, chicas, chicos, vamos a dar caña en Farming, porque tenemos que continuar con las cosechas, las recolectas y todo lo que tenemos en el terreno, en todo el mapa, vaya. Vamos a intentar también continuar con la limpia de árboles del 2021-22, porque necesitamos limpiar esa zona para poder luego hacer la gran obra. Vamos a empezar por allí y así lo dejamos todo preparadito, todo listo para luego continuar con cualquier otro sitio. Chicas, chicos, vamos a darle. Aquí me pilláis que estoy revisando justo las máquinas, las acabo de poner otra vez en marcha, ya sabéis, acabo de entrar, pongo las máquinas en marcha. Y estoy revisando, ya he empezado con el 8, de hecho lo llevo bastante adelantado, estoy haciendo el primer abono, aquí lo veis. También he empezado a destruir la plantación que hicimos con el 9 y el 10. Y al mismo tiempo ya estoy plantando aquí nuestro siguiente cosecha. Recordad que lo que estamos haciendo ahora nuevo nos permite, espérate, nos permite tener el doble abono. Partiendo de una doble siembra rápido. Es sembrar con abono, destruirlo y volver a sembrar con abono con lo que queremos. Con lo cual, abono rápido, abono al 100% rápido, sencillo, sin ningún contratiempo. Y encima tenemos la plantación que necesitamos, que es la de algodón. Además tenemos por aquí plantadas también en el 7 y en el 4, que no son míos, y que estoy deseando que me lo den. El 1, 2 y 3 también está en espera. Y recordemos que tenemos aquí el 18, 20, 21 y 22. El 20, 21 y 22 ya lo hicimos, solo tenemos que coger todos los árboles que hay alrededor para quitarlos de en medio. Y el 18 pues estamos esperando que termine de hacerse la cosecha para recogerla y ya esta parte queda completamente limpia para mis designios. Y dicho esto, vamos al ataque. Lo dicho, seguimos con esta de aquí, esperemos que le haya dejado bastante chance el F al J, porque el J es lento, ¿eh? Y sí, vamos a trabajar de noche. No quiero parar mis máquinas porque me cargaría la plantación, me cargaría lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Así que tenemos que trabajar de noche. ¿Qué le vamos a hacer? Veamos, ¿qué más hay por aquí? El 8. Después de que termine de hacerse el 8, le llevaré la máquina que tenemos aquí. Y después esta, cuando termine el 9 y 10, volverá a pasar por el 8. Y así ya tenemos todo terminadísimo. Lo que yo quería ir haciendo hoy mientras se va haciendo todo ese trabajo... No, montate, que si no, no veo un pomo. Bueno, podemos hacerlo directamente... con el foco que tenemos, hostia, qué salto gráfico que tenemos encima. Deberíamos ir quitando los árboles que tenemos al fondo, porque tenemos que aprovechar todo el terreno que nos sea posible. Eso implicaría, a ver, quitar los arbolitos que tenemos por aquí. Estos que están aquí, bueno, ya se les ve desde lejos, ¿no? Porque simple y llanamente molestan. ¿Veis? Aquí tengo de hecho este aquí en medio, que en su momento me molestaba bastante. Ah, creí que había pintado el árbol con esto. Ese de allí, puede que esto es de aquí arriba, puede que el de ahí arriba incluso. Y por supuesto, todo lo que tenemos por esta zona. Tenemos unos cuantos arbolitos, pero además tenemos aquí un montículo bastante desagradable que nos ha estado estropeando bastante. Este lo tenemos así por el tema de la casa que ya construimos en su momento. Y este, recuerdo que lo alisé todo lo que pude para no cargarme el terreno. Pero obviamente así no me sirve de nada. Todos estos árboles también me pertenecen, así que hay que destriparlos. De hecho, me pertenece hasta la carretera, pero bueno. Todo esto no creo que lo usemos. Este de aquí también, creo. Sí. Vale, pues vamos a empezar cortando arbolillos. Vamos a ver. Cogemos la motosierra. Cuidado. Salto gráfico. Voy con el salto, ¿eh? Y vamos a cortar este arbolito de aquí. Vamos a cortarlos todos y luego los treceamos y los preparamos. Espero que caiga bien, porque si cae en carretera no lo puedo recoger. A ver, me pongo para este lado. ¡Eh! No me aplastes. Este es un pedazo de árbol. Media vuelta. No podía cortarlo. What? Hola. ¿Qué le pasa a este árbol que no se corta? No puedo cortarlo. Ahora. A ver si le pillo el punto exacto, porque no se deja cortar, no me lo puedo creer. Ahí está. Nunca me había pasado eso en este juego. ¡Cortado! Muy bien, cae para adentro. Bien, bien, bien. Perfecto. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a aprovechar para cortar árboles. Cortando voy. Cortando vengo. Luego hay que limpiar el terreno. Esta maleza es un pelín molesta. A ver, tú. Oye, ¿qué le pasa a esto que no va?
Ahora sí. Creo que es por la forma. Así como que le cuesta un poquillo más, ¿no? Dale caña. Luego vamos a coger el destructor de tocones, que se me va la lengua. Y vamos a quitar... No te caigas, ¿dónde vas? Vamos a quitar este, aquel de allí, el que dejamos en la otra parte, en el 18. Vamos a limpiarlo todo. El de aquí arriba. ¿Cómo estás de distancia? Bien, pero quédate para allá mejor, ¿eh? ¿Veis? No quiere cortar el árbol. Ahí. Listo, bien, bien. Este de aquí, por ejemplo. Habría que cortarlo. Esto va a ser un trabajazo, ¿eh? Por la forma del terreno, porque estos troncos no podemos recogerlos con nuestras máquinas. Tenemos que hacerlo a la bestia. Y porque... sí, porque va a ser bastante tocho todo lo que estamos haciendo. No sé si cortar este o no. Este déjalo de momento. Ya veremos si me entorpece. Vale. Guarda esto. Hemos cortado unos cuantos por aquí. Vamos a por los de aquí arriba. Incluso este. Aquí tuve que dejar este trozo, porque este árbol de aquí me estaba molestando y no quería cortarlo. Yo estaba ya hasta las narices de cortar árboles y no quería cortar uno más. Para ti. Cortar todo lo que vea. Hola. Joder, ¿en serio que estos árboles no se dejan cortar o qué? Ahí va. Madre mía. Guau. ¿Dónde vas? No te salgas del perímetro que no te puedo llevar. No te dejaba ahí, de momento. Vamos a por esto que están un pelín más cerca de mi campo. De hecho, ya me estoy yendo bastante lejos. Es que todo esto es mío, en serio. Todo esto es mío. A ver. Uno menos. Corre, corre, corre. Quítate. Otro que no se deja. Madre mía. Impresionante. Lo digo en serio, es impresionante. No se dejan cortar. What the fuck. Hay que cortarlo, ¿eh? Aunque sea muy alto y luego ya le quitamos el tocón como sea, pero hay que cortarlo. ¡Fuera! Siguiente. Este sí que podríamos cortarlo recto, porque todo lo que tiene es rama, ¿eh? Aquí lo vais a ver, vaya. Ahí está. ¿Veis? Es un palito. ¿Cuántos tipos de árboles hay en el juego? Porque este es otro. Está el de tronco marrón, que es enorme y no se deja cortar. Luego está este, que es inmenso, es muy parecido, pero no es marrón. Y luego están los tipo palo, que son los que yo voy criando. Escóndete. El de ahí arriba puede que lo corte también. Y me lo quito de medio. Aquí hay otro. Ah, espera, por aquí no puedo pasar. Luego este es el límite del terreno, ¿veis? No se puede. Coño, de hecho estoy volando. Ah. Vale, pues hemos encontrado el límite del terreno. Bien, bien, bien. No lo sabía. Nunca me había ido por meterme ahí arriba. Me había dado por irme hacia allá arriba. Buscamos este. Ya os digo que luego verás tú para meter aquí el destructor de tocones. Lo voy a flipar.
Este otro, muy cerquita. Este es de los marrones. Ah, pues este sí que se deja cortar, sí. ¿Será por la altura o por la forma o no sé? Fuera. Vale, ese de arriba no sé si podré cortarlo, pero este sí. Pedazo de trabajo que nos queda hoy, chicos. A la antigua. Recoger trocitos de árboles. Este no se deja. Ahí. Pues ahí. Muy alto, pero bueno. Esto no es para negocio. Esto es simplemente porque necesito limpiar el terreno. Si lo hubiera hecho en su momento, tendríamos todo esto ya preparado para que me vas a aplastar. Tendríamos todo esto preparado para empezar a hacer lo que nos dé la real gana, pero... Eso de allí no los voy a tocar, porque después de esos árboles lo que hay es una casa. ¿Para qué tirar esos árboles si no puedo hacer nada allí? En principio, de momento. Vale, pues todo esto listo. Voy a probar ese de ahí arriba. No sé si está dentro o fuera del límite. Creo que está fuera del límite. A ver qué ocurre. Hombre, podría pelarlo, pero está en el límite. No puedo... ¿Veis? No me sirve de nada. Aunque yo pele ese árbol, no, aquí no me serviría de nada. Sería solamente por venderlo, porque en realidad el límite está sobrepasado. Bueno, pues ya están todos los árboles por aquí. Revisión, que mis compañeros van bastante rápido. Tú. ¿Cómo va? Le falta una línea. Perfecto. ¿Cómo va esto? Quiero ver las diferencias. Vale. Para que no queden líneas ni rayitas que no se hayan convertido, ¿eh? Todo bien. Sin hierba en mis terrenos. Oye, los negocios ajenos, ¿cómo están? Campo 7 abonar. El campo 7 sí que me interesa. Sí, sí. Y el 6 fertilizar. Por cierto, en el último vídeo estuve comprando semillas, ¿vale? Me di cuenta de que teniendo semillas, estaba comprando semillas. No os preocupéis, lo tenía todo calculado. Sí, he comprado semillas porque no tengo suficientes para hacer lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un doble sembrado en todos mis terrenos. Eso quiere decir que necesitaré un montón. Si os fijáis, estoy constantemente gastando y gastando y gastando semillas. Cada vez que hacemos un campo hay que volver a reponer la semilla. De hecho, fuera de cámara, continué todos los trabajos porque no estaba así cuando lo dejamos en el último vídeo. Y de hecho, tuve que gastarme todas las semillas que tenemos aquí. Ya lo veréis. Aquí, en nuestro generador de semillitas. Ahí lo vais a ver, que tengo 500. En realidad aquí ya estaba en, creo que en 4.000 o 5.000. Pero, para poder hacerme el 11 y luego empezar con el 9 y 10 y también hacer el 8, obviamente he tenido que gastar un montón de semillas. Fuera parte de que he gastado todas las que tenía, he vuelto a comprar, o sea que... Telita. Si hacemos esto muchas más veces, puede que tengamos problemas. ¿Eso es un punto? Ah, no, pero es de lo que estamos plantando. Vale, vale, no hay problema. Es solo porque tiene ahí un poquito de abono. Supongo que alguna planta habrá quedado ahí de otro momento. De la plantación antigua. Bueno, la cuestión es que nos van a hacer falta muchas semillas para esto. Pero recordad que esto lo estamos haciendo de forma puntual, porque no tenemos ningún abono animal para poder utilizar. Tendríamos suficiente como para uno, puede que incluso para dos campos, pero no para todo lo que tengo. Es como un descanso. Cuando los animales tienen para todos los campos, perfecto. Cuando no tengo con los animales para todos los campos, tenemos que hacer este tipo de pirulas. En este caso, en lugar de esperar un día entero, hacemos esto para en un mismo día sembrar lo que necesitamos. Y eso implica un gasto extra de semillas. Tenía planeado quitar esto. Eso no. Quitar nuestro silo de semillas, el que utilizamos para comprar semillas, pero... Si lo quito, me voy a encontrar con que vamos a tener que comprarlos en la tienda. Así que este, aunque no lo usemos mucho, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Será un engorro porque por costumbre vendré aquí a comprar, más de una vez se me olvidará y tal. Pero no pasa nada, hasta que tengamos allí una muy buena remesa de semillas no puedo hacer gran cosa. Y por cierto, tengo que ver cómo está, porque puede que tengamos que meterle más. 14.000, nah, esto va lento, ¿eh? Puede que incluso sea buena idea comprarnos dos de estas. Si una tiene 500, dos tendrían 1000. Si las dos están haciendo al mismo tiempo, pues las dos producirían lo mismo. Puede que sea buena idea. O dejarnos de tanta prisa y dejar que las plantaciones vayan creciendo de forma natural. Si plantamos el rábano oleífero, no hacerle esta pirula para hacerlo todo más rápido, sino simplemente dejar que el rábano crezca para luego aplastarlo y plantar la semilla que queremos. Dejando ese chance entre un sembrado y otro, que cada vez se extiende más, tendríamos suficientes semillas almacenadas.
Pero esto es una cosa puntual porque quiero ganar mucho pasta para poder hacer ya los grandes cambios que necesito. Esto se contrae. Tiene el mecanismo igual que tienen la torba. O sea, los remolques con torba tienen el mismo mecanismo para doblar esto. Pero yo aquí no puedo hacer nada para doblar eso. No puedo montar en esto, vaya. Vale, creo que el compañero este ya ha terminado. Sí. Arranca. Tú ya has acabado con tu trabajo. Le damos a la X para cerrarlo todo. Y lo vamos a guardar arriba. Cruza por aquí porque no hay ningún problema. No hay nada que merezca la pena mantener. Aquí recordemos, tenemos el rábano leífero y tenemos algo de abono. Lo voy a dejar tal cual, no voy a tocar nada. No quiero tampoco gastar las semillas que me quedan. Ni quiero gastar más dinero. En lugar de subir estamos bajando. Esto ya lo guardamos tal cual. ¿Este qué vehículo es? ¿El azul o el negro? No lo veo. Lo digo porque depende de cuál sea, lo pongo o no lo pongo en su sitio. Su sitio, recordad que si es el azul tenemos que poner... Bueno, mira, puedo verlo ahora. El azul. Vale, pues este va con el remolque grande, el que tiene la torba. La torba y el tubo. ¡Eh! Ya has torcido muchísimo. Eso es, te has vuelto a torcer ahí, tío. Y ahora para acá. Y listo. Vamos a devolverlo a su remolque. Sé que tengo por aquí también lo de los pellets. No lo estamos utilizando porque como estamos demasiado ocupados con todos los vehículos, incluso con vehículos como este, que no son para estos trabajos, son para este otro concretamente. Recordad que a este lo personalizamos para no tener que usarlo en más trabajos que no sean de tiro de este tipo de remolque. Ahí va. Quieto, bro. Los caballos los sacamos todos, no hay que hacer nada hasta las 12 que vuelven otra vez a cero. Pues ya está, apágate, baja las luces y veamos cómo está el resto. Van avanzando, muy bien. Listo, no hay que hacer nada. No hemos cogido trabajos y dijimos que íbamos a cogerlo. El 7, abonar con líquido sólido, purín o estiércol. Vale, perfecto, sí, me lo quedo. Sí, porque además tengo ya... Suelta. Tengo ya un vehículo por aquí preparado, ya sabéis. Lo dejo trabajando, algo haré. Y me voy a otra cosita. Vamos a intentar no descuidar nada y seguir ganando pasta mientras hacemos el trabajo que necesitamos hacer en el 2021 y 22. Ahí está. Directos al 7. Vamos a cargar gasolina ya que estamos aquí. Y listo. Por este motivo tengo yo aquí este pequeño remolque. Hay más formas de cargar gasolina, ¿eh? Tenemos unos cuantos mods muy curiosos instalados. El que utilizamos el otro día que no nos gustó para la leche, tenemos una versión del mismo tipo de remolque para gasolina. No sé cuánto recogerá, pero nos produce bidones. Unos bidones, bueno, lo hago así porque son chiquitillos para mí. En realidad son unos bidones gigantescos que se cargan en un remolque, en el remolque de la parte de atrás, y se quedan ahí hasta que los vayamos usando. No sé cómo va, no lo he utilizado nunca, pero podríamos probarlo un día. Abre esto. Siempre lo mismo, abre esto. Le damos a la X. Para aquellos que no sepan a qué le estoy dando. Está muy por fuera, pero me da igual. Abóname bien este campo, que este luego me lo voy a quedar yo, ¿eh? Tiene poco abono, 49... ¿Qué dices? Ahora. 49%. Ojito al porcentaje. Quiero saber si es este campo, si tenemos que echarle eso o no. Sube la rayita de porcentaje, así que creo que sí. Ahí está, 1%. Siempre hay que mirarlo por si las moscas. Fertilización del campo 6. Ojo, fertilización. Con herbicida, el 6. Pues listo. Me vuelvo al mapa. Nos venimos al vehículo en cuestión, que es este de aquí arriba. Que ya os dije yo que eso de fertilización no me sonaba a mí, a que tuviésemos que echarle herbicida. Pero bueno, a mí fertilización me suena pues a fertilizar una planta o un animal. Fertilizar. Lo que la palabra en sí da. Resulta que no, que fertilizar aquí, por lo visto, si no, no sé si es la traducción o es que se entiende así en el campo,
Fertilizar es destruir la hierba. No sé qué decir. Espérate, ¿dónde es? No lo he mirado, En el 6. Sí lo había mirado, sí. También tendríamos que darle a la hierba por aquí. Recuerdas que está creciendo bastante. Y deberíamos seguir haciendo heno. Mucho, mucho heno. Para poder hacer más pellets. Que es un buen negocio. Por cierto, podríamos también vender el lugar donde hacemos los pellets. Ya que ahora podemos hacerlo de otra forma con un mod. ¿Recordáis? El que os mostré ya hace unos cuantos vídeos atrás. Que es un pequeño almacén como el de los huevos, pero para pellets. Y ya ese, tú le metes el producto en bruto y te hace los pellets. De todas formas, ya no nos hace falta, es verdad, si ya podemos venderlo tal cual sin hacer los pellets. Podríamos vender directamente a ese edificio las cintas que hay dentro. Todo eso es dinero que nos devuelven. El 6 es el de abajo. Aléjate porque metes un ruido que lo flip. Gracias a que estos auriculares son un poco más débiles en cuanto al audio, no son demasiado escandalosos los ruidos. Pero luego en los vídeos sí que se nota. A ver, quieto para. Buah, este es muy grande, ¿eh? Este tiene una tercera apertura. Ahí. Nos alejamos más. Micro Machine. Y recuerda que si un Micro Machine son los auténticos. Nos ponemos al filito mismo y para adentro. Tiene dos barras, no sé para qué es la segunda. No tengo ni idea. Me refiero a las barras de medición que está justo al lado del cuenta kilómetros. El 7 y el 6. ¿Veis? Ahí están los dos. Uy, el 7. ¿Cómo avanza esto? ¿Qué dices? ¿What? Bien, bien. No, no, genial, genial. Este está a punto de acabar y este ya va casi, casi por la mitad. Sigamos con lo nuestro. Arranca. Necesitamos. Ahí. El destructor de tocones. Vamos a limpiar la zona, lo dejamos ya todo limpio. Y solo nos queda ir recogiendo los trozos de tronco. Los cortaremos con nuestras propias manitas. Espera, por delante. Eso es. Dale caña. Primero vamos a por el que está en el 18. Sin cargarnos la plantación, por favor. ¿Qué va a pasar por ahí en medio? Esta plantación la estoy protegiendo porque quiero sacarla, pero en realidad es muy pequeña. Podría cargármela sin más y ya está. Yo no corté el árbol. ¿What? Cortamos esto. Ah, no, espérate, era más abajo. Buah, he subido el tocón. Ahí está, ya lo veo. Eres mío. Quieto, para. Le damos a la B y bajamos el bracito. Ahí está. Un poquito más. A ver. Hay un trozo aquí que no estoy yo. Oh, ya ha desaparecido, sin más. Vale, pues ya está limpio este trozo. Dale al B, subimos esto. Y vamos a por los que están por arriba. Esta parte está limpísima. Lo siguiente que voy a hacer cuando la cosecha esté recogida es editar toda la zona para ponerla al mismo nivel. Poniendo una zona de subida y bajada para poder enlazar con la otra parte, ya que el 20, 21 y 22 no están enlazados al 8 por una carretera, al 18 por la carretera. Y con esto podemos, igual que tenemos aquí esto que está enlazado, pues igual. Vamos a empezar por el fondo. Recordemos que estos árboles hay que recogerlos, ¿eh? Esa va a ser la tarea principal de hoy. La edición no es solamente editar el terreno, la edición es que lo coge todo. En este caso, nos vamos a servir de la edición, pero más adelante. Engloba también. ¿Por qué bajas esto? Engloba también el hecho de que tenemos que cortar los árboles, ¿eh? Esto a ver si consigo. Wow. Ahí está. Con bien grande. Sé que este trabajo es muy tedioso, el tema de hacer el corte de los árboles, recoger los troncos, es muy muy tedioso, es muy pesado. Lo sé, yo dejé de hacerlo por un motivo muy simple. Era pesado.
último trozo, creo. Por si acaso meto un poco más, ¿eh? Meto cuello. Listo, por aquí. Quieto, ¿dónde vas? Y pon esto recto, ahí está. Si no, es que no va a acabar de lado. Dios, esto de noche es una putada, no veo nada. ¿Este tocón dónde estaba? Lo veo. En el lateral, eso es. Quieto. En serio, quieto, ¿dónde vas? En plena cuesta, ¿eh? No, aquí no. Ah, aquí. ¿Por qué no lo corta? Vale. Un momento, que doy la vuelta. Porque no estoy alcanzando. Está en un lugar que vaya tela. Hay más herramientas para hacer esto, ¿eh? Se pueden conseguir mods que te sirven para los tocones. Pero ya que tenemos uno, ¿para qué ir a por otro? Hay alguno muy chulo que parece un pequeño tractor o un cabezal de corte para tractores. Que básicamente lo que hace... Aquí hay un trozo de madera que no sé si puedo llevarme por medio. Ahí. Que básicamente lo que hace es como si fueses a arar el campo. Tú lo pones en marcha, vas pasando y vas destruyendo todos los tocones que encuentras. Muy, muy cómodo. Y sinceramente no sé por qué no me lo he puesto. Creo que porque me gusta hacerlo a la antigua. Cosas cómodas para poder reducir el tiempo y tal. Depende de si son realistas o no. Eso no lo es. Yo no he visto nunca uno así. Que lo mismo es de ahí, ¿eh? ¿Este dónde viene? De arriba. Ay, cuidado, cuidado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te resbalas. Quieto. Ya me encargo yo. Tiene buen freno, ¿eh? Porque aguantarse así en cuesta no lo hace ningún coche. Ni con freno de mano. Listo por aquí. No sé si hay aquí más árboles porque solo veo sombras. Por allí. Y vemos esto un poco más despejado. Vale, quieto. Ahí está. Qué suficiente. Fue para pillarlo, colega. Ha desaparecido, espérate, espérate. Súbelo. Muévelo. Y pa'lante. Muévelo, muévelo. No, no, para allá. Siempre me olvido que este coche tiene para ir de espalda si quiero. Se te ha ido un poco la mano. Compañeros, ha terminado. Esto está. Vale. Apagamos un segundo. Que me voy para allá porque esto, si no, se tropiezan uno al otro, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, no, que ha terminado de aquí arriba. Vale, vale, vale. Será este. De hecho, párate. Párate, párate. Veamos. El 6 finiquitado. Me faltaría el 13 al que aún le queda una vueltecita. No, no, arranca, arranca. Recoge esto. Y vámonos. Se ha quedado con un 79%. Bien, bien. Ya sabéis que esto no lo gasto mucho porque no suelo impedírmelo. Lo que es fertilizar. Pero bueno, me gusta que la máquina esté a tope para que tenga producto. Dejamos esto en casita.
Vamos a ocuparnos también del que tenemos en el 4, que tiene que estar a punto de acabar ya. Le quedará una vuelta y pico así, pero siempre nos deja un trozo ahí raro. Lo tendré que hacer yo a mano, si puedo. Buah, ¿qué le pasa a esto ahora? Y ojito con los que están en el 9. El primero que salga del 9, que es el que está sembrando, vamos a llevarlo... Sembrando no, está destruyendo. Vamos a llevarlo al 8A para destruir la plantación que ya hemos hecho y poder meter el siguiente. Si no me equivoco, un momento, voy a mirarlo. Mapa. Ahí lo tenéis, el 8A es el que me faltaba. Listo, por aquí. El 7, cierto. Ya tiene que haber acabado, ¿no? Efectivamente. Conseguir. Se acabó el trabajo. No hay nada más interesante. Lo hemos hecho todo, ¿eh? ¡Hala! Pa' casita. Recoge esto y media vuelta. Nos ha dejado un 43%, pero un 43% solamente de uno de los depósitos. Recordad que este tiene dos. Y bueno, pues nos ha dejado nada. Nos ha dejado 658 litros. Que parece mucho para una persona, claro está, pero no para esto. Oye, ¿por qué estoy respetando la carretera si no hay nada plantado aquí que merezca la pena? Para arriba. Por costumbre. Y aquí hemos terminado. Cierto, no me acordaba. Hice estas dos hileras de ida y vuelta con la intención de que no se acercase demasiado al tren, porque siempre me deja esta zona sin servicio, sin hacer nada. Bueno, pues listo, hemos acabado por aquí. ¿Por qué lo cierras? Si vamos al siguiente. Abre, abre. Con esto, directos al 8A. Tenemos que hacerlo desde el árbol hacia arriba, hacia la parte de los huevos. No podemos hacerlo así de lado porque ya sabéis que hay un problema con el tema de las gallinas. Mira, este ya estaba aquí. Uf. Se da mucha prisa. De hecho, esto tenemos que ajustarlo bastante. El tema de las gallinas es que ya sabéis que lo tengo muy cerca del sembrado y no puedo hacer demasiadas pirulillas por aquí. Le damos a la H. Y listo. Ya está cargándose el rábano oleífero. Muy bien. Y este, pues, cuando termine me lo llevo. Mientras tanto, a lo mío. Arranca. Este ya se fue. Siguiente árbol, creo que lo dejamos por aquí atrás, ¿no? Sí. A ver, espera, porque no sé dónde está el tocón. Aquí hay uno. Este no podemos... No, este está muy mal puesto ahí. Vale. Tenemos aquí uno y hay otro. ¡Hostias, que me caigo! Pues espero que no se caiga el vehículo. Quieto. Quieto. Ahí está. Uf, ¡qué eficiencia! Vale, este nos va a costar un poquillo. Puede que viniendo desde ahí abajo, si lo volcamos. Bien. Esto, lo que pasa es que si no quito los tocones no puedo evitar el terreno. Es igual que intentar editarlo con un árbol puesto, que no se puede. Hay que quitar los tocones. Ahí. Creo. Perfecto, vámonos.
Dios, no veo nada, ¿eh? Ahora. Bueno, empezamos con los que tenemos por aquí arriba. Tenemos uno nada más llegar a esta zona. Justo ahí. ¡Hala! Siguiente. Este de aquí abajo. ¡Buah! En plena puesta. ¡Hostia! Justo, ¿eh? Se acabó. Tenemos otro aquí arriba. No sé si podemos evitar el terreno con los árboles así tal cual. No lo sé. Lo digo porque si podemos, vamos a allanar el terreno para poder trabajar. Porque no podemos estar por este lugar tan inclinado. Se acerca solo, sin más. Con las máquinas para los troncos. Lo digo, por ejemplo, con una cargadora o algo así. ¿Dónde está el tocón de esto? ¿Aquí abajo? No lo veo. Lo veo, vale. Así lo pillo. Ahí está. ¿Lo has aparecido? No. Yo veo tronco ahí. Es un cacho de madera. ¿O no? Mete la mano, me la voy a cortar, hombre. ¿Puedes cortar eso? Deja cortar. No, pues nada, ahí se queda. De momento. Por aquí tumbamos otra, ¿verdad? Sí. Creo que este estaba por fuera. Por aquí. Míralo. Media vuelta. Voy con el Valtra. Hay tronco, lo estoy viendo de aquí. Ahí está. Y se acabó. ¿Eso qué es? Un cacho tronco. Creo que me cortas. Sí, esto lo puedo coger yo y venderlo. Tal cual. Me lo llevo. ¿Llegaré? Enciende la luz. Y por ahí. Vamos a ponerlo directamente a vender. ¿Cuánto me darán por esta porquería? Y ahora van y me sorprenden, me salen y me dan 8.000 euros. ¿Os imagináis? Fuera. 4 euros. Con eso no pago ni el combustible que he usado, ¿eh? Vale. Tengo la duda de si se pueden editar la zona sin quitar los troncos, los árboles. Ya están en el suelo. Ya no están plantados. Luego no debería ser ningún problema. No debería. Vamos a la B. Y sacamos a este vehículo de aquí. Ya. Arriba. Ya no hay tocones. Luego esto ya puedo guardarlo. Creo que no hay tocones. Espero que no. Lo voy a dejar por aquí. Ordenadito para sacarlo si me hiciera falta. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a por... deberíamos alquilar una cargadora. Siempre va a poder mucho más que yo con estos árboles. Y pelarlos uno a uno es una putada. Vamos a ver. Le doy a la X. O la X era... O a la V. La V. Y suelto. Pum. Podría no haberle dado a la V, eso lo sé. Pero no os preocupéis. No, pero igual. Es simplemente porque quería tenerlo ya apoyado en el suelo para soltarlo.
Que no haga como otras veces, que sí, me ha pasado. Que está demasiado alto, lo sueltas y cae. Pero al caer, a lo mejor, por lo que sea, se cae de lado. Que me ha pasado, ¿eh? Revisemos. Estoy muy atento yo a esto. Esto se ve mejor. Así. Este está parado. Se ha quedado sin semilla. ¿Veis lo que os digo? Y creedme, lo he gastado todo, ¿eh? Voy a cargar de las mías para intentar gastar lo menos posible en dinero del mercado. Pero aún así creo que no tengo suficiente. Son solo 500 las que tenía. Y puede que ahora ya estén 600 o 700. Pero no es mucho. De hecho, aún me queda el 8A, así que me queda bastante. Sigo pensando que aquí lo mismo debería poner una segunda máquina. De todas formas, cuidado porque esto me cuesta bastante meterlo. Hay que apuntar bien. Ahí está. Tengo 1000, venga. Sí, señor. No es mucho. Pero nos hemos evitado un gasto de 1000 semillas. O sea, lo que es un pack completo de semillas. Y no sé si con esto me va a dar todo entero, pero voy a tener que comprar igualmente porque me hace falta dejarme semillas guardadas para el siguiente. Vamos a ir directamente a cargar semillas pagando. Como no veo nada, voy a meter este vehículo directamente por la parte externa. Le quedará una línea o dos nada más, así que hará esta, hará una vuelta y cuando termine de hacer todo el terreno se parará. Si me queda algún trazo, pues lo hago yo a mano. Pero así no tengo yo que ponerme a ver dónde lo pongo en el terreno. Si estaba por un lado, estaba por otro, simplemente lo meto por aquí. Lo he metido horriblemente mal. Media vuelta. Ahí. Ahí está de lado. Esperad un segundito que lo pongo bien. Guay, ya está mejor que antes. Coño, dale a la chella. ¡Hala! Aquí dándole vueltas sin ponerlo recto. Bien, muy bien. Lo que os decía, ¿veis? Me falta esto de aquí. Una hilera, decía. Por lo menos faltan 6 o 7. Bueno, en lugar de ponerme a buscar dónde está la última vez para poner ahí el vehículo o ponerlo desde aquí calculando dónde está justamente el corte para poder meter el vehículo, empiezo desde el final. Creo que con lo que ya le he metido tiene para hacer todo lo que le queda. Con lo cual, cuando llegue a este punto, parará. Es muy simple. ¿Aquí qué pasa? Aquí sigue esto andando. Muy bien, déjalo en paz, que haga su recorrido. Tengo que dejar también que este vaya haciendo su recorrido porque este es muy lento. El otro le va a alcanzar enseguida, pero enseguida, vaya. ¡Listo! Vamos a seguir con lo nuestro. Dijimos que vamos a empezar con la edición del terreno. Vamos a darle. Primero, lo primero, le cambiamos esto. No, esto no hay que cambiárselo. Si lo que tenemos que hacer no es pintar, sino allanar el terreno. A ver, la X no era. Joder, ¿dónde está aquí esto? Vale, esto es. ¿O no? Me interesaría más el círculo. Más suave. Quiero editar el terreno, así que vamos a darle mucha caña. Mucho rango. Y vamos a empezar por la parte dura. Aquí no podemos porque hay objetos. O sea que con los árboles no se puede. Ya lo hemos probado. Vale. Pues nada, tendremos que dedicarnos a los árboles antes de hacer nada, chicos. ¿Veis que no puedo? Muy bien. No voy a usar en la edición en ningún punto en plan de, bueno, primero por aquí y luego le quito... No, ya lo haremos todo de un tirón. Vamos a quitar los árboles, no tenemos otra opción, chicos. Vamos a ver. Cada árbol nos puede dar un beneficio neto de... unos 8 o 9 mil. Podría. Si lo recogemos nosotros. Si compramos una máquina para que lo recoja, puede que nos dé menos. Recordad que no es para ganar dinero, aunque lo vamos a ganar igualmente. Pero claro... Si contratamos una cargadora, que es mucho más fácil para poder coger los árboles, incluso podemos coger un árbol entero y llevarlo. Pero recordad que un árbol entero no nos lo pagan como si fuesen trozos de 8 metros. Igualmente tendríamos que cortar, trocear el árbol en trozos para luego con la cargadora cargar todos los trozos. Creo que sería más cómodo utilizando una cargadora, creo. Mucho, muchísimo más cómodo porque además tiene mucha más potencia. Pero igualmente tengo que trocear los árboles a mano sí o sí. Así que vamos a empezar. Voy a empezar por los que están por aquí arriba, que los controlo, y luego ya haremos la parte esta de aquí, la parte que está pegando a la parte donde se vende todo esto. A ver, cierra por favor.
y a dar caña. Voy a limpiar también de camino, que no haya demasiada hierba, demasiada porquería. Limpito. Aquí. Uf, esto es costoso, ¿eh? Puede que una vez que esté cortado ya sea mejor, ¿eh? Más rápido, más fácil. Bueno, vamos a empezar. Ya tenemos el primer árbol troceado. Hay que hacer esto con todos los árboles. Algunos serán más fáciles, otros más difíciles. Este ha sido bastante difícil porque no se dejaba trocear. Me ha costado bastante. Voy a quitar lo que me queda por aquí de hierbajos, que luego molestan bastante también, ¿eh? Y por aquí, por favor. Listo. Bueno, vamos a alquilar una cargadora. Más dinero que gastamos, pero luego lo reponemos con la venta de los árboles. La cargadora que vamos a utilizar, cargadora con ruedas, no es la que viene con el juego, que es una New Holland, sino esta de aquí, la JCB. Las otras no las hemos probado, pero esta me encanta, es muy buena, tiene bastante peso, con lo cual me va a aguantar muy pero que muy bien. Le ponemos los Michelin, vale, le vamos a poner rueda bien bien gorda que podamos utilizar. De hecho, si podemos quitar la de adelante y no la de atrás, me vendría incluso mejor. No se puede, pues ponemos la de atrás. ¿Qué más? ¿Esto qué es? No sé lo que es. ¿Qué estoy poniendo? What the fuck. Vale. Señalización. No me hace falta luces de posicionamiento o de emergencia. Y caballos le ponemos lo máximo, aunque nos va a salir por 12.000 más, pero lo máximo. En realidad nos va a salir solo por 10.000. Pero bueno, con todo lo que vamos a vender. Alquilar, ojito, no lo quiero comprar, que son 200 euros para nada, ¿eh? No quiero gastar eso. Solo alquilar, espacio. Sí. Perfecto, muy bien. Y para este vehículo hace falta ponerle unos dientes adecuados. En este caso, este de aquí. Voy a mirar por si acaso hay algo más interesante, pero ya os digo yo que no. Hombre, estos no, no, estos son para las pacas. Lo hemos utilizado temporalmente y además no es que sea muy buena idea utilizarlo, ¿eh? Y este, bueno, este la ventaja que tiene es que se puede abrir un poco más, con lo cual alcanza los troncos más largos, pero bueno, da igual. Dijimos que este de aquí para troncos. Sí, cuidado, alquilar. Es que comprar son 3.000, alquilar son 193 euros. Sí. Ok. Algo ha aparecido por ahí. Apágate, que no me hace falta ahora mismo. Buah, ahí me ha dejado un trozo, ¿eh? Esto hay que hacerlo después. De hecho, espera, porque ya que estoy allí. Párate. Me da vuelta. Y todo hacia abajo. Voy a intentar ajustar un poquito. Aunque no veo el suelo. Así lo veo. Porque aunque no se gastan las semillas, ya que está la parte sembrada, no va a gastar semillas. Pero sí que gastamos el abono.
Le damos aquí. B. 3V. En ese orden. El 3 para que se ponga en marcha y el V para que baje y empiece a sembrar. Y sembrado el piquito. De V levantado. Ya está. Ahora vuelvo a no ver el suelo, con lo cual no tengo ni idea dónde dejarlo en este momento. A ver si puedo localizarlo. Buah, espérate por el mapa. Vale, lo tengo. Más para adelante. Lo veo. Es el momento en que venga el tren y me reviente el vehículo. Nunca lo hemos hecho, ¿verdad? Aquí. Y le damos a la H. ¿Cómo que no? Tenemos menos ganas de trabajar. Venga. Ahí está. Con lo cual me hará este caminito, pero creo que no me hará esta parte de aquí. Dar una vuelta más. Voy a mirarlo por si acaso un momentito, ¿eh? A ver que controle la carretera. Ahí es cuando se abre, ¿veis? Ahora vais a ver que, bueno, no sé si lo veis, pero yo se lo veo. La parte esta de aquí del piquito como que falta. ¿Veis que hay un trozo de terreno que no se ha sembrado? Eso volverá, dará la vuelta y volverá. Dejemos lo que lo haga él solo. Muy bien, pues seguimos con lo nuestro. Hemos comprado una cargadora con ruedas. Pues vamos a cargar. Le ponemos la parte de la... del... uy, 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 uy. Perdón. ¿Pagando desperfectos? Le ponemos la parte del cabezal. Y me lo llevo. Esto aquí entorpece. Un día me lo llevo también. Fuera. Vamos a respetar las normas. Cogemos por aquí. Ya decía yo. Estamos muy raros. Claro. Como que tengo que levantar esto. ¡Buah! Me ha dado un salto gráfico y de repente como que me faltan frames. ¿What? Pues mi PC ahora mismo está muy ligero, ¿eh? ¿Ahora me va a dar problemas este juego? Y los otros no. ¡Ojo al dato! No, de vez en cuando tiene alguna cosilla, como por ejemplo, puede que este cabezal también tenga el mismo defecto que el otro que usamos para las pacas. El que estuvimos usando para el tema de los pellets, que es para pacas. Que no sé por qué, pero al cabo de un tiempo empieza como a bajarme los frames de loco. Chicos, cuando amanezca posiblemente los huertos que nos quedan, este, el 18... y el 1, 2 y 3 posiblemente sean cosechados. O sea, sean para colectar, para recolectar, ¿eh? Atentos a eso. Lo digo porque ya estaban a tope. Para cosechar. Recolectar. Cosechar. Directamente allí al fondo. Tenemos el que hemos destrozado. Y luego tenemos uno que es un palito por aquí justo al lado. Hay uno más por aquí tirado que es otro palito. Creo que está... hay dos. Hay uno aquí y otro para la esquina. Sin más, no recuerdo. Enciende luces que no veo una mierda. ¿Hay más luces? No. Coño. Ahí. Vale, empecemos. Abrimos los dientes. Eso es. El diente, pues eso tiene uno. Es como un labio superior. Y no, eleva esto porque ahora hay que posicionarlo. Este ya está incluso elevado por la inclinación del terreno. Como una gente que baja. ¡Eh! Se está moviendo solo. Yo no he hecho nada, ¿eh? No, no, baja, baja. Baja, 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 baja. Ahí. ¡Hala! Y directos a la venta. Vamos a girar hacia la parte de la punta, que es la que tiene peligro de caerse. No sé si con esto así de lado voy a poder entrar. Lo digo porque la puerta puede que no sea suficientemente ancha como para entrar así, ¿eh? Oh, se me va. Que se me sigue yendo. A ver. Y esto no puedo apretarlo más. Está a tope. Vamos a intentarlo, venga. Eso es que me ha oído, ha dicho que no podemos entrar, me tiro. Hombre, ahora de lado puede que sí. Vamos a ver si lo consigo. Ahí ha entrado.
Ay, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Qué maniobras más extrañas que hay que hacer para ciertas cosillas. No veo mierda, ahora. Esto es un tronco entero. Lo que quiere decir que me van a dar lo máximo que me pueden dar, pero no me van a dar lo que de verdad cuesta. A menos que... lo corte. Tú, ven aquí. ¿Cómo? Ah, porque estoy fuera de mi tierra. Oh, es verdad. No puedo cortar lo que no me pertenece. Ahí lo veis, 800. Por todo un tronco entero, que seguramente habrían sido un par de palos de unos 8 metros. Y me podían haber dado un buen precio. Eso es perderle dinero a un árbol. Por eso los troncos que hemos hecho antes con el otro, el que estaba todo retorcido, nos va a dar mucho más pasta. Que en realidad no debería ser así, pero bueno. He visto un mensaje que voy a atender ahora, que es el compañero que ya ha terminado. Perfecto, vamos a revisar, ¿eh? Que no haya ninguna cosa extraña. Bien. Listo. El otro va llegando casi casi a la mitad. Casi casi, vamos a meterlo ya. Venga, entramos en el vehículo. Arrancamos. Encendemos luces. Cerramos esto, no tengo más semillas. Voy a buscar semillas a la tienda. Bueno, a la tienda. A nuestro silo. 31 de abono. No sé si dejarlo así o cargarle aunque sea un poquillo. Sé que con 30 puede hacerlo, pero... si me quedo muy... no, 30 no puedo hacerlo, imposible. Tiene que ser con al menos un 70% de abono. Hay que cargar. El abono se gasta muy rápido. Más que la semilla. Por aquí. Bien. Eso es. Y ahora le doy a la N dos veces para abrir el de adelante. Ahí está. Y vamos a por el abono. Es el primero. Aquí. Quieto, bro. A tope, por favor. Dios, lo que gasta esto, ¿eh? Ya hemos bajado de 730. No puede ser. No quiero bajar tanto. Listo. Me da vuelta. Y empezamos por la parte del árbol, igualmente. Calculando la distancia para que no toque los huevos. Me refiero a la parte donde guardamos los huevos, vaya. Que no es una frase hecha. Aunque a veces lo parece. Lo dejamos aquí para que no toquen los huevos. ¿El otro se ha parado? No, no, está dando la vuelta. Como yo. ¿Eso qué era? ¿Un bache? Hostias. No lo vi. Ojito, vamos a poner lo mejor posible. Ahí. Y para adelante, ¿eh? Perfecto. Todo tuyo. Sin tocar nada, algodón y abono. Y con esto, teniendo en cuenta que hemos destrozado el campo, estamos destrozando el campo, debería hacerme el doble abono igual que siempre. Eso es. Ahí lo tenéis, doble abono y semilla. Lo tenemos todo bien, perfectamente bien calculado, sí señor. Este va muy lento. Demasiado. Vamos a por esto. Venga. Puede incluso que me haga falta algún vehículo para cargar esto, ¿eh? Lo que pasa es que el remolque verde no creo que sea muy bueno para cargar estos trozos tan grandes. Lo digo porque ya veréis lo que me va a costar. Es que además estamos en cuesta, esto va a ser muy, muy difícil. Vamos a ver. A ver esto. Y el lío, puede que aquí sea mejor hacerlo directamente con la grúa que siempre utilizamos. No consigo cogerlo, ¿eh? Ahí, madre mía. Si pillamos alguno más, mejor. Oh, ahí hay algo grande, enorme, que está bugueando. Y que no es este tronco. Creo que es ese trozo que hemos dejado en el suelo. Dios, vamos a tener que hacer esto uno a uno, ¿en serio? Sería mucho mejor hacerlo trozo a trozo. Aunque me den poco. Lo voy a intentar, pero... no tiene buena pinta esto.
aquí se me resiste un palito que creo que puedo coger yo con la mano. Sí. Con lo cual, pues no me haría falta este vehículo, pero quiero llevarlo en el vehículo. A ver si puedo meterlo bien. Creo que no. Buah. No se va a dejar. Vale, lo llevo yo a mano. Se me resiste un poquillo. Chicos, ¿qué es más fácil? No. No, tenemos que dar vueltas, los troncos están retorcidos, cuesta un poquito, bastante demasiado. ¿Que es mucho más fácil, más rápido hacerlo? No lo voy a discutir, porque de la otra forma entretiene muchísimo, sí, es verdad. Tendría que estar cortando los trozos más pequeñitos, tendría que hacerlo yo todo a mano, ¿vale? No corro porque se me va a caer al suelo. Con lo cual, esta forma yo la veo un pelín más sólida, es una forma más rápida de hacerlo todo. Fuera. No voy a dar la vuelta andando, sino que directamente me voy al vehículo. Ahí llevo el último trozo de este árbol. Tenemos que hacer lo mismo con todos, pero en lugar de trocearlos voy a... Como esto no es por dinero, esto es porque queremos hacer una gran obra. Voy a ver si consigo coger los troncos y traerlos para acá directamente. Voy a ver si lo consigo. Aunque solo sea para quitarme de medio el trabajo lo más rápido posible sin tener que hacer más, mucho más. Porque ya os digo que no es por dinero, es porque quiero quitarme de medio este trabajo para empezar la edición. Ábrete. Espera, que esté bien. Ahí está. Retiro el vehículo para vender todo esto de un tirón. Debería darme bastante, ¿eh? 10.000 en comparación. Sí, dan mucha pasta si los troceamos. ¿Qué hacemos? Es más trabajo. Tendríamos que bajarnos con cada árbol, trocearlo y traerlo. La otra opción, ya os digo, coger el árbol, traerlo para acá y a tomar por culo. Pero ya veis cuánto me cuesta a mí un arbolito de estos. No me cuesta nada. Así que... pues vamos a trocearlos. ¡Qué remedio! Si queremos aprovecharnos de esto, tenemos que hacerlo así. Este terreno podríamos allanarlo un poco, aunque solo sea para llegar a ese árbol. Y nada, vamos a por el próximo. Ya ves el trabajito que me queda. Telita. Uno a uno, ¿eh? No tengo otra opción. Si queremos sacar algo de pasta de esto y recuperar todo lo que hemos perdido desde que empezamos a pelar árboles, tenemos esta única opción. Corta esto, ahí está. Este tronco, bastante grande, lo cortamos por aquí. 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 Eso es. Ahora este lo partimos por la mitad, ya tenemos el trabajo hecho. Eso es. Vale. Ramitas. Esto es una rama completa, ¿eh? ¿Cómo es de largo este tronco? Perfecto, pues por aquí lo cortamos. Este es más rápido, más fácil que el otro. No sé si son diferentes tipos de árboles, pero... parece que sí. Ramitas. Ramitas por aquí. Ramitas por allá. Buah. Este no se corta. Dejadme ver cómo es de largo. Lo cortamos por aquí. Este no se quiere cortar, ¿eh? Pues nada. Luego este. Ahí está. Este no se deja. Vale, perfecto. Este tiene dos. Lo cortamos por aquí. Y listo. Ramita por aquí. Esta rama fuera. Esta rama también fuera. Este pedazo de tronco hasta aquí. Y esto creo que son ya todas ramas. Sí. Limpiamos un poquito más. Listo. Aquí se ha dejado algo. Sale de aquí. Esto hay que limpiarlo porque es muy molesto y porque puede buguear, ¿eh? Sin lugar a dudas, ya lo hemos probado un millón de veces. Esto es un... una rama. Pues este va por la mitad. Y este también. Y este por aquí.
Listo. Guárdate esto. No, guarda, guarda. Ahí está. Y empecemos a recoger todo esto. Qué destrozo. Y nada, pues llevamos esto para acá. Vamos a hacer lo mismo con todos los árboles. Uno a uno, sí o sí, para sacarle dinero. Sí, yo quería coger los árboles y soltarlos enteros, me daba igual. Pero claro, si vamos a sacar 900 euros a cada árbol, no voy a ganar nada. Y con un solo árbol troceado, aunque nos ha costado un poquito más, porque bueno, con esta máquina es bastante más fácil, digámoslo así. Se pueden coger más piezas juntas y es mucho más fácil. Solo tengo que conducir de un lado a otro y punto. Más vueltas, pero más fácil. Conseguimos un total de 10.000. Con lo cual, aunque sea un poco más de trabajo, yo creo que sale mucho mejor hacerlo tal cual con este vehículo, recogiendo los diferentes troncos uno a uno, de dos en dos, de cuatro en cuatro, como pille. Igual que siempre. Vale, ya hemos terminado con este segundo árbol. Esto va a ser así todo el tiempo, con todos. Así que esta parte la haré tranquilamente, fuera de cámara, obviamente, porque si no fui a amargar. Me quedan dos tronquitos ahí que voy a quitar ahora mismo, pero antes de quitarlos... A ver que los vea, ahí están. Antes de quitarlos, vamos a ver cómo van las máquinas que están trabajando en campo. Y a ver si hay algún otro trabajo más. Quiero que sigan trabajando, que no se queden parados. Bien, bien. Aparte estoy preocupado porque este estaba haciendo... A ver si puedo... Ahora. Está haciendo esta parte de aquí. Recordad que esta parte es la que pega al edificio. Y si deja aquí un trozo sin sin cosechar, si, bueno, sin destruir, luego el compañero no va a poder hacer esa parte. Pero lo está haciendo bastante bien. De todas formas, el compañero creo que va a tener ahí problemas. Cuando pase de esta línea... Vamos a acercarnos. Cuando pase esta línea, le daremos la vuelta y le diremos que siempre de lado a lado para que haga esta zona perfectamente bien. Y como ya la zona esta estará completamente hecha, porque es la que está haciendo ahora mismo, solo hará el sembrado de lado a lado por la parte que le queda a partir de aquí, ¿vale? Será un poco más fácil para él porque ya no hay nada que vaya a molestar, ni la casa esta, ni los huevos, ni nada. O eso, o hago yo manualmente esta parte un par de largos y luego lo dejo otra vez haciendo los largos completos. ¿Cómo va de material? Bien. Bastante bien. Vale, un momentito que voy a ver qué es lo que tengo por aquí. Revisión, revisión, ¿eh? Todo perfecto, el 15 no es mío. En cuanto al doble abonado, pendientes, porque el doble abonado no quita la hierba. Lo digo porque tiene que salir la hierba en todos nuestros terrenos. Todos. Bueno, todos. El 8 A y B, 9, 10 y 11. Todos los demás están en stand-by. El 1, 2 y 3 esperando a que crezca. El 18 esperando a que termine de crecer. El 20, 21, 22 está parado hasta que termine las obras. Así que es lo que me queda. Chicos,
por mi cuenta voy a terminar de hacer el 8A, voy a quitar todos los árboles que tengo en el terreno para en el siguiente capítulo ponernos ya en serio a editar. Eso implica que ya en el próximo episodio vamos a empezar a darle caña al terreno, vamos a hacer muchos, muchos cambios y muy importantes, ya lo veréis. Si de casualidad el 18 ya está listo, también haremos los cambios del 18, de hecho ya está todo perfecto, solo faltaría hacer la obra. Y vamos a empezar a hacer grandes cambios, la obra completa del 20, 21, 22 y 18. Pero este vídeo se va a quedar aquí, chicas, chicos, queridos toyanos, espero que les guste. Como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo vídeo. Ah, por cierto, que no se me olvide, recordad que hago directos en Twitch, de live y todo todos los días. Además, si os gusta lo que veis, ya sabéis, suscribíos, dadle a like, compartid, etcétera, etcétera. Chao. Listen to me.